Durante la Semana Santa del 2023, regresa Charlie el Musical, la historia del Beato Carlos Manuel Rodríguez Santiago, por primera vez en el Centro de Bellas Artes de Santurce, con Víctor Santiago como Charlie. Sábado 8 y domingo 9 de abril, una experiencia que no te debes perder. Consigue tu boleto en tiquetera.com. Produce Talento Libre y Grupo Meita. Te invita Teleoro. Virgen María, Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, gloria del pueblo cristiano, gozo de la Iglesia Universal, ruega por nosotros y concede a todos los fieles verdadera devoción a la Sagrada Eucaristía, siendo dignos de recibirla cada día. Oh Dios, tú nos has dejado el memorial vivo de tu pasión bajo los velos de este sacramento. Concédenos, te suplicamos, venerar los sagrados misterios de tu cuerpo y sangre, de manera que podamos siempre gozar de los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que sólo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos a todos, a toda nuestra iglesia presencial y lo que nosotros llamamos también nuestra iglesia digital, que son todas esas personas que se conectan con nosotros. Comparta este video, comparta también todo lo que pueda ser bueno para la gente. Utilizamos las redes sociales muchas veces para cosas negativas y fomentar la violencia, pues la iglesia, el Santo Padre, nos invita a utilizarlas para cosas buenas. Y esto que estamos haciendo aquí es algo bueno. Gracias a todas las personas que también nos escuchan por nuestros podcasts a través de todas las plataformas digitales, que lo pueden conseguir buscando Metanoia, Transformación Espiritual, o Padre Orlando Lugo Pérez. Todos esos nombres los puede poner para buscarlos, compartirlos. Mientras más se escuche, más ayuda incluso económicamente a nuestra comunidad. Y eso lo necesitamos porque necesitamos vitrales nuevos, tú sabes. Entonces, por eso es que decimos todas estas cosas. Mira, pues, queridos hermanos y hermanas, la lectura que se ha proclamado en este momento de la Carta a los Hebreos es ciertamente una lectura que puede darnos toda la paz que un corazón necesita, y además maravillosamente proclamada por una gran profesora de la Pontificia, que es Miriam Quintana, y que lo bueno de proclamarlo bien es que se entiende bien, y cuando se entiende bien se disfruta. Y hoy es día de Maús. Zuleika, ¿me acuerdas cuándo el retiro de Maús para hombres? El de hombres, André. Bueno, lo buscan por ahí para decirlo, porque ahora que la gente me está escuchando es importante, porque faltan hombres para el retiro de Maús. Así que estamos buscando hombres que quieran realmente tener un encuentro con el Señor. Si usted por casualidad, que no es casualidad, está escuchando esta transmisión o este podcast, se puede comunicar a santisimosacramentoponce@gmail.com. Y el 24, 25 y 26 de febrero será el retiro de Maús. Escríbanos al correo electrónico santisimosacramentoponce@gmail.com para más información, y pueda entonces del 24 al 26 de febrero participar de este retiro. Pues le decía que la paz del Señor se derrama de una forma muy especial en su palabra. Y esto es lo que nos va transformando interiormente y nos va haciendo
personas realmente felices, y para eso venimos a la Eucaristía. Fíjense que en el juego de palabras de la lectura a los Hebreos nos transmiten varios conceptos. Primero, promesa. Después, juramento. Y luego, estabilidad. Estamos en una sociedad que no está estable en nada, porque piensa que todo es relativo. Bueno, si tú piensas en Dios, pues es tu problema, pero no, Dios no tiene por qué existir porque tú lo piensas. Si tú piensas en la vida eterna, pues ese es tu problema, porque la vida eterna es un invento de los católicos o de la iglesia que quieren en el fondo manipular las conciencias. Bueno, si tú piensas, entonces estamos, cada uno piensa según supuestamente le convenga en su interior. Pero nosotros como cristianos, o yo espero que nosotros como cristianos no pensemos así. El pensamiento relativista no es un pensamiento cristiano. Nosotros no creemos en un Dios que es relativo. Creemos en un Dios que es real, que está vivo. Está vivo. Y es por eso que la carta a los Hebreos utiliza este juego de palabras que es bien importante explicarlas en la iglesia del tercer milenio. Incluso para esas conciencias no creyentes que necesitan estabilidad en el corazón. Usted no se da cuenta que una persona en depresión, y yo he estado en depresión muchas veces, lo que busca es estabilidad. Usted no se da cuenta que los matrimonios hoy están buscando estabilidad. Los jóvenes están buscando estabilidad. Una persona que no encuentra estabilidad emocional, espiritual y física es una persona que sufre una enfermedad muy grande en su interior, que no duerme bien, que no puede comportarse bien, que en el fondo tiene miedo a la vida, tiene miedo a la muerte, tiene miedo a la enfermedad, tiene miedo a enfrentar los problemas. El miedo invade a la persona que constantemente piensa de forma relativa. Y nosotros como cristianos creemos en un Dios que está vivo y, como dice la carta a los Hebreos, no puede mentir. Por eso podemos jurar: ay, padre, y cometí un pecado, he jurado. Bueno, si usted jura en falso, es pecado. Pero jurar por algo que es real y estable no es pecado. Levante la mano y jure por Dios si va a decir la verdad y solamente la verdad. ¿Qué decimos? Lo juro. Eso no es pecado. Porque estamos jurando por algo que es real. Pero para jurar hay que ser personas íntegras. Hay que ser personas que sepan cumplir su palabra y tengan conciencia de lo estable, no de lo inestable. No es, digamos, lógico ni racional jurar por algo que tú no sabes si existe o no. Nosotros juramos por un Dios, cuando es verdad, que no miente, dice la carta a los Hebreos. Entonces, ¿por qué podemos jurar? Porque creemos en una promesa. Otro concepto que hoy la carta a los Hebreos lo desarrolla: jurar, promesa. ¿Y cuáles son las promesas de Cristo? Promesas que no son mentiras. ¿Por qué Él no puede mentir? ¿Por qué Él no puede ir en contra de lo que es Él en su esencia? Dios no miente y lo ha demostrado. No simplemente hemos recibido ese testimonio en la Sagrada Escritura, sino que a lo largo de toda la historia lo ha probado. Y una persona racional, de buena voluntad, que quiere encontrar estabilidad en la vida, estudia la historia y se da cuenta que la palabra de Dios siempre se cumple. Por eso podemos también confirmar en la historia que Dios no miente, además del testimonio. Para nosotros el testimonio es suficiente, pero además el Señor lo ha cumplido en la historia para que de esa forma nuestra naturaleza humana esté tranquila, hermano, esté tranquila, hermana. Dios no miente. ¿Y cuáles son esas grandes promesas? Tenemos las cenizas de nuestra querida Norma aquí presente. Hay una promesa de los sacramentos: el Señor perdona los pecados. Norma recibió el sacramento de la unción muchas veces. Por lo tanto, Norma recibió el perdón de los pecados. Dice la palabra que hay que morir sin pecado. Norma, según nuestra fe, porque Dios siempre cumple sus promesas, podemos afirmar que murió sin pecado, con lo cual Norma está viva. Eso no es un invento de Dina y Yaya, no. Eso no es un invento. Eso no es un invento del padre Orlando. Eso es una promesa de Cristo. Y Cristo no miente. Y esa promesa da, tercer concepto, estabilidad. Y cuando nosotros sufrimos en nuestro interior la ausencia de una madre, como en este caso, la ausencia de un ser querido, solo la promesa me da estabilidad. Solo eso. Y cuando yo recibo estabilidad, recibo salud mental, salud física, salud espiritual.
Por eso una sana espiritualidad es urgente tenerla y desarrollarla hoy. Ante un mundo inestable, prediquemos a Cristo, que es promesa segura, que es estabilidad, que es permanencia real, que no es una idea inestable, una idea relativa, es una verdad que ha transformado al mundo, y nosotros como cristianos tenemos que dar testimonio de esa estabilidad que dan las promesas de Cristo. Podemos, por eso, jurar que Cristo es el Rey del Universo. Y eso fue lo que hizo San Antonio Abad. Y quiero felicitar hoy al municipio de Guánica. Ustedes saben que mi familia son de Guánica. La familia Lugo Pérez, mi papá Eurípides Lugo, mi mamá Olga Pérez González, se casaron en San Antonio Abad, en Guánica. Y ahí nació la hermosísima y bella familia Lugo Pérez. Y San Antonio Abad creía en esta promesa, por eso se entregó como padre del monaquismo cristiano. ¿Y qué él hacía para reflexionar en estas promesas de Dios? Buscaba siempre la soledad, el silencio. Y yo les invito a que nosotros durante el día, en algún momento, apaguemos la radio, apaguemos todo, hablemos poco y busquemos el silencio, que es el momento en que Dios habla al corazón para recordarnos sus promesas y darnos estabilidad. Estabilidad. Hermanos, Dios es absolutamente necesario para la transformación de todos los seres humanos. Y nosotros estamos seguros de ellos. Sin dudarlo, estamos seguros de ello. ¿Por qué? Porque así el Señor lo ha demostrado. Porque Cristo siempre cumple sus promesas. Por lo tanto, prediquemos a ese Cristo. No nos salgamos de ahí. Si tenemos el mejor y el más grande mensaje que comunicar, pues no comuniquemos otras pamplinas, comuniquemos a Cristo, porque Cristo es verdad y Cristo es seguridad del mundo y de mi vida. Así sea.